Después de esa terrible llamada no hemos recibido más noticias y don Gilberto, pobre. Tranquila, Charo. Don Gilberto es un hombre fuerte y estoy seguro que va a estar bien. Ya vas a ver. Charo, mi más sentido pésame. Todos sabemos cuánto querías a tu suegrita. Charo, muchachos, si necesitan mi ayuda. Tengo que salir de aquí. Grace, hijita, Grace. Mira, hermanita, mira, ya. Ya, ya. Pero miren quién está aquí. ¡El asesino de mi vieja! Raúl no es ningún asesino, Pepe. Aquí el único responsable de todo es... ¡Es este carro que le vendió el platanazo! Sí, yo estoy de acuerdo con mi Tere. Ese carro estaba maldito. Seguro tenía el mal de ojo. Debimos llevarlo donde un chamán para que le pase el cuy. ¿Que le pasen el cuy al carro? Bueno, ya. Ahora lo único que tenemos que hacer es... ubicar a don Gilberto y prepararnos para el entierro. ¿Pero cómo la vamos a enterrar? ¿Eh? ¿No dicen que el carro reventó todito? ¿Eh? ¿Quién va a buscar su partecita? ¿Ni crean que yo voy a buscar su partecita si voy a traer así? Sí, sí. Bueno, antes de ir a recoger las partecitas de mi viejito. ¡Fuerza, hermano, fuerza! Tenemos una sagrada misión que cumplir. Familia, hoy es un día aciago. Habrán dos entierros. El de mi viejita y el del infeliz del platanazo. ¿Qué está pasando acá? ¡Mami! ¡Está viva! ¡La resucitaste! ¿Qué? ¿Pensaron que estaba muerta? ¿Ah, qué? ¿No está muerta? Entonces me voy. ¡Adiós, bizcacha estreñida! ¡Adiós, viejo motoso! Doña Nelly, qué bueno saber que no fue para tanto. No, solo estuve a punto de desnucarme. Escuchamos por teléfono que había sufrido un terrible accidente, se cortó la llamada y... Y claro, como a su edad... el mínimo accidente puede resultar letal. Entonces nosotros pensamos que ya no la contaba, ¿no? ¿Qué has dicho? No, nada, que me alegro mucho de que se encuentre bien. Pensaban que se iban a librar de mí tan fácilmente. No hable así, doña Nelly, fue una equivocación. Sí, es que la bebé tomó a mal mis palabras. La culpa de todo la tengo yo, mamita. Que me asusté a imaginar que te pasaba algo, perdóname. No te molestes, pues, Nellycita. ¿No ves que todo el mundo está alegre de que haya sobrevivido? Sí, 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 viejito, estás a salvo y completa, sí. Sí, abuelita, bueno, ya tus piernitas eran así, ¿no? ¿Se siente bien? Se siente bien. ¿Cómo cree que me voy a sentir bien? Después de desbarrancarme en ese carro de porquería, en lugar de estar preguntando tonterías, atiéndanme que me duele todo. Sí, 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 por favor. Se salvó por un pelo. El carro todito se dio vueltas. Casi no la contamos, pues, pobrecita. Ya sé, seguro se metió en la guantera. No. Espérate nomás que me recupere, vago, bueno para nada. Bueno, abuelita, pero sí tienes que reconocer que gracias a que eres chiquitita, pues ningún fierro se atravesó, ¿no? Bueno, ya, lo importante es que doña Nelly está bien y no le ocurrió nada grave. Sí, qué bueno que esté bien, doña Nelly. Ay, mamita, no sé qué haría sin ti. Doña Nelly, usted tiene angelitos. Felizmente nada malo le ha pasado, ¿di? Doña Nelly, pero si usted está viva, quiere decir que el carro no ha explotado. Y si no ha explotado, quiere decir que todo fue una exageración. Si todo fue una exageración, ¿cómo está mi carro? ¿Qué importa el carro? Lo importante es que mi mamita está bien. Ya, yo solamente preguntaba para saber, hermanos. Bueno, a mí también me gustaría saber cómo quedó el carro. Bueno, después del accidente, el carro prendió. Ah, entonces todo quedó tan mal. No, el carro prendió fuego. Y luego, ¡plum! ¡Explosionó, pues! Por suerte, Nellycita logró salir a tiempo. Ay, mi carrito.
Bueno, Félix, tienes que entender que lo material no es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Tampoco es que todo se haya echado a perder, ¿ah? ¿Ah, no? Bueno, si uno va al lugar de los hechos, descubre que, bueno, un poquito chamuscadito, pero está todavía el timón ahícito. Y la llanta esa de repuesto no se quemó, ¿ah? Quedó ahí.